Serie de preguntas que queríamos hacer. La primera era, a ustedes como gremial, ¿qué opinión tenían con respecto a la relación que se genera entre la policía, instituciones como la policía bonaerense y la formación de este tipo de casos? Bueno, nosotros ya tenemos una posición formada porque no es el único caso que nos ha tocado. Nosotros caminamos todo el Gran Buenos Aires, hemos visto casos de estos parecidos a estos, peores. Acá el problema que hay es la institución de la policía bonaerense. Es una especie de círculo vicioso y constituyen patas. La policía es una de esas. Las irregularidades policiales están a la orden del día. Lo que nosotros no hemos podido verificar desde la imposición de este código, que ya lleva casi como 15 años, es que la institución policial y particularmente el movimiento, el Ministerio Público, las fiscalías, puedan poner coto, puedan poner límite a estas aberraciones policiales. Eso es lo que ha ocurrido en el caso Bordón y lo que permanentemente ocurre. Es decir, que la policía truche pruebas, que la policía actúe con arbitrariedad, es una cosa que, fíjense, voy a decir casi un sacrilegio, es algo a lo que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado y es casi normal que la policía haga eso. Por supuesto que nosotros vamos a seguir luchando para que eso no ocurra. Pero lo que más nos agravia, lo que más a uno le da bronca, es que la fiscalía, el Ministerio Público y muchas veces después los jueces puedan convalidar esas cosas, ¿no? Es decir, las aberraciones policiales es una cosa y la convalidación del Ministerio Público es otra. Y muchas veces, no fue el caso de Bordón, es decir, fue el caso de Bordón hasta una parte del proceso judicial, porque fue el caso de Bordón en la instrucción policial. La truchada de pruebas, el armado de una causa como la armaron, fue parte de la institución policial. El Ministerio Público convalida eso, pero recordemos que antes de que estos tres jueces revisaran todo esto, una jueza convalidó todo eso. Es decir, hubo casi un año de instrucción policial donde la convalidación de esto no fue solamente por parte de la fiscalía, sino por parte de la justicia. Es decir, por parte de un tribunal que se supone independiente y que tiene que revisar con objetividad todo esto. Bueno, por suerte apareció un tribunal como este, que un tribunal colegiado que revisó todo esto y que lo pudo corregir. No siempre ocurre, y nosotros se lo hicimos saber a los jueces esto, no siempre ocurre. Muchas veces, incluso en estas instancias, se convalida todo y termina siendo un círculo vicioso donde aparece un policía cualquiera que comete una arbitrariedad, la institución que lo ampara y lo cobija, la fiscalía que compra esa versión, la justicia de un juez de instrucción que avala todo eso y posteriormente muchas veces una condena. No fue este el caso, por eso estamos contentos. Claro. Y lo otro que nos parecía importante es ver qué relación veían ustedes entre la movilización que se generó y el resultado del fundamental juicio. Eso es fundamental, es un poco lo que yo dije recién. Este juicio no lo ganamos solo. Si la movilización no hubiera existido, los jueces pueden ser lo más probos que haya, pueden ser los mejores jueces probablemente en el tribunal 8 y algunos así,
Pero los jueces saben leer. Los jueces ven lo que es una sala llena, influye un pañuelo blanco sentado en primera fila, influye la presencia abrumadora del barrio, de los compañeros de trabajo, de los familiares. Si Bordón acá hubiera estado solo, yo no sé, la verdad que probablemente este tribunal lo hubiera revisado, pero no es el caso de todos los tribunales. Es decir, si Bordón acá no hubiera tenido una sala permanentemente con 50, 100 personas, con sus principales compañeros de trabajo, con los partidos políticos, con organizaciones de derechos humanos, y era más difícil, era mucho más difícil. Entonces nosotros decimos, el trabajo nuestro no le quitamos importancia, es importante porque hay que estar ahí, pero es el 50%, el otro la gente movilizada. Claro, claro, claro. Bueno, eso básicamente, y que nada, desde la comisión, desde las comisiones de base de filosofía y letra vamos a estar igual atentos al resto de los casos y gracias, solidarizarnos, chicos, como gracias. Se ha hecho hasta ahora. Gracias, gracias, muy amable, gracias por todo. Chao.